aloha mundo bienvenidos a nuestra pantalla aquí su amigo Yuchikui. y esta vez es para hablarles sobre un tema que ya tiene mucho que he querido desarrollar que se, que lo he intitulado desinstalando el chip mk ultra eh, bueno ah, ya saben que este todo este asunto de, de la conspiranoia del, del mk ultra eh, hay ya muchísimas series hasta los niños ya están enterados ahí hasta caricaturas hay de, en, en todo este asunto folclor popular de la conspiranoia eh, de, la conspira de las teorías de conspiración de la uh, conspiranoia de la incluso de la metaconspiranoia. conspiranoia eh, entonces es este es, es ya es cultura popular sí exacto cultura general eh, sí ahí entre los círculos intelectuales como en los que siempre yo ando no no es cierto eh, sí eh, es es ya más que cultura general eh, es cultura popular ya de tantas series películas eh, series viejas series ya este por ejemplo aquí recuerdo rápidamente los expedientes secretos X eh, ¿Qué más? Eh, ahora las no tan antiguas, ¿no? Que es la esta, bueno, las de Netflix. Bueno, ¿para qué las anuncio, verdad? Además, pues ni me están pagando por anunciarlas. Y, y es otro tema bien interesante. Eh, al pagar nosotros por esas eh, apps, cadenas de transmisión de medios, pues estamos prácticamente pagando porque nos adoctrinen porque no por la propaganda de otras otras potencias ¿cierto? sí nos dicen a nosotros los que escribimos los que escribimos que no hagamos propaganda eh, hay veces que, que no seguimos esa recomendación y a, escribimos y hacemos propaganda también hay veces que otra, otras, otros terceros que sí si hacen propaganda utilizan nuestras obras eh, como escritores utilizan nuestras obras, les cambian el contexto, las alteran, las editan y hacen propaganda, ah pues como por ejemplo el ahora sí que el origen de este asunto de la conspiranoia o una de una de las partes notables de los orígenes de la conspiranoia que es el los protocolos de, de los sabios de Sion eh, ahí está perfectamente el asunto Di, se dice que ese, ese libro de o panfleto más bien eh, del protocolo de los sabios de Sion es una copia de otra obra Sí eh, eh, extrajeron el, la estructura de otra obra y, y la aplicaron de cierta forma ¿De qué otra obra de diálogos en el infierno de Maquiavelo y Montesquieu? Perdónenme por profanar la lengua de los frenchutes con mi mala pronunciación. Pronunciación iba a decir, pero no es pronunciación. Ni, ya ven, ni siquiera puedo pronunciar bien el español. Pero ahora sí, vayámonos al grano, al, a lo sabroso, a lo... A lo al, al, a lo que vinieron ustedes a esto. Eh, ¿Cómo les instalamos el chip MK Ultra? Bueno, pe, eh, pero les di toda esa tremenda introducción porque hay, saber, hay que saber de qué rayos estamos hablando. Eh, Hollywood, eh, la propaganda, la, eh, la propaganda como más que decir la propaganda subliminal, porque no no sería según yo no sería eso lo correcto porque a lo mejor hay subliminal o sea es, esto de la propaganda subliminal también es parte de la conspira, conspiración hasta parte de la conspiranoia eh, pero digamos descartando y diciendo no el el asunto de la propaganda subliminal es pura paja eh, de todos modos aunque no sea subliminal eh, está muy bien documentado que existe efectivamente propaganda en Hollywood, ¿no? Eh, eh, un, un mínimo conocimiento de historia eh, nos recuerda, pues, todos los dibujos animados, las caricaturas, eh, pues, están super ultra recontra bien documentado eh, cómo es que Hollywood se ha usado para la propaganda bueno de, eh, todo esto es por el viejo dicho de que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo eh, bueno entonces por eso es importante desinstalar el chip mk ultra no estamos viviendo un momento de transición de la en la en la muerte, en la agonía del imperio hegemónico de, de Gringolandia eh, y bueno hay que hay que hacer que sea lo más va, va a ser un, un va a ser algo espantoso pero hay que lograr que este cambio sea lo más suave posible y yo digo algo que podemos contribuir es precisamente a través de la des, desinstalación de este chip mk ultra que que es una bueno al menos para mí eh, no es un dispositivo físico que te insertan en la abajo de la piel o adentro del cerebro. No, 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 no. Eh, nada de eso. Eh, son tácticas, herramientas psicológicas, eh, propaganda, eh, sí. Eh, es eso, ¿no? El, el branding, ¿no? El, la marca de, 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 de América, del sueño americano. Todo eso hay que empezar a desmontarlo. Afortunadamente hay muchos recursos ya. Está Guacawanka. Bueno, les voy a convidar esos li esas ligas aquí en la descripción. Guaca, Bueno, es un judío americano que creo que se vino aquí a México. Bueno, más bien esto no me, lo ha no me hagan mucho caso. Es casi, casi su posición. ¿eh? Siento que es un judío americano que se vino a, a vivir aquí a México y y está compartiendo partes de la historia que hasta hace poco eh, nadie, nadie les echaba el foco ahí, nadie echaba la luz spot, el reflector, eh, sino que gracias a la propaganda le echaban solamente al, al lado luminoso, al lado al sunshine, sunshine, al lado sonriente de, del primer mundo de América, de América First. Eh, de decir, ah, si yo logro ser el mejor en mi profesión, me voy a ir a, a ese otro gran centro, a ese gran gran país, en donde está la ma más grande ciudad de Nueva Ya saben cuáles son sus ciudades. Bueno él, él nos está ayudando a desmontar desde la historia, eh, echando luz en todas esas partes oscuras, negras de la historia de Gringolandia. Y otra, otra herramienta muy buena para desinstalar el chip MK Ultra es el profe de RI. También es otro, otro Youtuber, amigos. Eh, esta vez es un youtuber que es profesor de relaciones internacionales es un youtuber que tiene una, una especie de clase abierta acá en youtube no sé si en otras redes sociales también la copiará pero sí eh, síganlo véanlo está muy interesante da da una perspectiva distinta diferente yo digo más real, él lo sustenta muy bien. Eh, sobre el, eh, todo el asunto de la geopolítica. Eh, está muy, muy, muy interesante y nos va a ayudar también a desinstalar este horrible chip MK Ultra. Eh, es mucho mejor que lo desinstalemos porque nos va a ayudar a una transición más suave. Eh, en la caída de este imperio en de decadencia. Eh, los Estados Unidos de Norteamérica, Gringolandia. Hasta luego amigos y recuerden, sigan esta serie. Si les interesa el tema, sigan la lista eh, que está al final de este video. Eh, denle like por favor amigos, suscríbanse y compartan. Hasta luego amigos.